Somos argentinos. Desde esta querida Córdoba, hoy con nieve, te abrazamos, te saludamos. Feliz cumpleaños, Jairo, querido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es un día... Córdoba con nieve. Recién mandó una imagen una sobrina mía de anoche en Córdoba. Impresionante, ¿no? Impresionante. La ciudad. Sí, sí. Además de eso, ¿no? Porque más allá de la sierra, que por ahí puede ser posible... No, en la ciudad, claro. En la ciudad, sí. Estamos acá nosotros, mirá, en Dian Funes, casi Belisarfield. Y bueno, realmente las postales de esta mañana fue tremenda. Bueno, simplemente darte este abrazo desde Córdoba. Siempre hablamos de esa humildad, de ese compromiso, de ese talento, de ese encuentro con los grandes de la poesía. Y también de estos 50 años que va a tener motivo de festejo, creo que en agosto en Córdoba, ¿no? Claro, en agosto vamos a hacer... En realidad vamos a hacer las actuaciones que teníamos pensado hacer cuando el año pasado, antes de la pandemia justo, hicimos el puntapié inicial de una gira que se frustró la pandemia, que la primera actuación fue en el Teatro Colón, acá en Buenos Aires, que era una actuación excepcional, porque claro, por el Teatro Colón, por la forma en que se armó el espectáculo, era con una orquesta sinfónica y qué sé yo. Y pensábamos hacer una gira bastante grande, porque se cumplían 50 años, y te permitía hacer un poco autobombo, y te decía, hablar de tus cosas, de contar tus cosas, lo que habías conseguido durante esos 50 años y demás. Estaba en nuestro afán grabar un disco, hacer la gira, hacer una exposición de pintura y presentar un libro autobiográfico. Pudimos concretar nada más que la grabación del disco, es decir, que es el que estaban pasando recién, de 50 años de música, ¿no? Y la primera mitad, porque en realidad Lito Vitale, que es el productor, y con gran inteligencia, al ver que le interrumpía la pandemia la grabación y era imposible continuarla, dice, bueno, vamos a terminar 10 canciones y hagamos un disco de 10 canciones en vez de 17 como teníamos pensado. Uh-huh. Agregamos 3 temas más y después grabamos un segundo disco, un segundo volumen, uh-huh, durante el año, y editar el segundo volumen, ¿no? Claro. Y así lo vamos a hacer, es decir, salió este ahora, que me tiene como chico con zapatos nuevos, estoy como loco, y el segundo saldrá cuando termine de grabarse, ya está trabajando en el estudio, en la parte orquestal, ¿no? Claro, la emoción. Ya tenemos los invitados también y el repertorio, ¿no? La emoción que se ve en algunos videos, cuando encontrás ahí la canción junto a León, Gieco, Víctor Heredia, los compañeros de siempre, pero de pronto aparecen muchas voces frescas, jóvenes, como Luciano Pereyra, Abel Pinto, Eruca Sativa. ¿Idea tuya todo esto? Sí, bueno, la idea la teníamos, bueno, el productor ahí es muy importante, Lito es importante, uh-huh, Lito Vitale, y Jaco, que es mi productor habitual, digamos, los tres, Lito, Jaco y yo hicimos la selección de las canciones, primero que ya era presentaba una gran cantidad de problemas, porque un repertorio tan amplio, ¿viste? Cuando cantás 50 años, sí, continuamente, y grabás con continuidad de discos y demás, vas acumulando repertorio y seleccionar canciones era muy difícil, claro, muy complicado, tenías que hacerlo por, qué sé yo, porque había sido un éxito muy grande, o porque a veces la canción que había marcado una etapa en tu carrera, porque era la primera canción que grabaste cuando fuiste a España, en fin, ese tipo de cosas, claro, decidieron el repertorio para el primer disco. Claro. Así que sí, la gente que vino a cantar además lo hizo con una predisposición y con una... de verdad, se veía, o sea, se notaba muchísimo eso, con un afecto, con un cariño, yo lo voy a agradecer toda mi vida, de verdad, uh-huh, porque pocas veces he tenido esa sensación en la grabación de un disco, y mirá que he grabado unos cuantos, ¿no? Claro, qué lindo. Bueno, y además de rememorar clásicos y éxitos, hay canciones con dedicatorias, como por ejemplo el momento que dedicas allí, al menos en los gráficos, al gran Daniel Salzano, ¿no? Sí, bueno, Daniel ha sido muy importante, es muy importante dentro de mi carrera, está ahí, viste, es un hombre clave, porque yo creo que los últimos 20 y pico, casi 30 años, todas las canciones que he cantado, el 90% de las canciones,
eran canciones compuestas por nosotros dos, o sea que claro. Evidentemente había, además del trabajo, es decir, de la parte profesional y que, bueno, escribíamos canciones, también estaba el lado afectivo y la amistad y todo eso, ¿no? O sea que Daniel ha sido muy importante en el último tramo de mi vida y creo que, bueno, ha sido un personaje, una personalidad extraordinaria para Córdoba. Daniel siempre lo ha sido, desde que descubrí su poesía la primera vez hace muchos años, cuando todavía ni me había ido a vivir a España. Ya lo admiraba muchísimo. O sea que cruzarnos en Europa y empezar a trabajar juntos fue como un sueño cumplido para mí, y hacerlo en la manera en que lo hicimos, además poniendo tanto afecto, tanta amistad por medio, ¿no? Y fue fantástico, ¿no? Un trabajo inolvidable para mí. Bueno, ya escuchamos nosotros acá la nueva versión de Ferroviario con Rally, que es con Rally, hermosa versión. Sí. Tremendo el disco este, y bueno, y lo que se vendrá, así que... ¿Vos sabés que Rally sí. él, la primera vez que escuchó Ferroviario, una vez voy a cantar a un festival, no me acuerdo dónde era el festival, no sé si en San Juan o en Mendoza, en el interior, en alguna ciudad chica, una ciudad más pequeña, me quiero, no era la capital, y había un festival y estaba Rally, y ahí charlamos un ratito, y me contó él que la primera vez que escuchó Ferroviario fue yendo de Córdoba a Frías, viste que él es nacido en Frías, es originario de Frías, en Santiago del Estero, pero vive en Córdoba hace muchos años. Sí, sí. Entonces iba en ese momento de Córdoba a Frías, y justo en la radio, en el coche, escuchó el Ferroviario por primera vez, cuando recién salió, y dice que se emocionó tanto que tuvo que parar al lado de la ruta, porque su mamá trabajó muchos años en el ferrocarril, en la parte administrativa. Así que imagínate, había una razón de peso para que él fuera quien interpretara el Ferroviario conmigo, ¿no? Es verdad, me contó esa anécdota. Creo que él estaba viajando por Frías justamente la ausencia de su madre, o había perdido su mamá y estaba escuchando... No, todavía vivía su mamá en ese momento. Pero era el festival... Después falleció su madre. De Jesús María, me parece, que estaban transmitiendo, algo por el estilo. No, eso fue cuando falleció su mamá, sí, yo estaba cantando a Jesús María y le dediqué una canción y di unas palabras también. Bien. Porque me enteré del fallecimiento de su mamá, que estaba tenía un apego muy grande, un amor muy grande con su madre. Y bueno, iba a vivir con él, su madre, ahí en Unquillo, donde vive Rally, ¿no? Sí, sí. Y falleció, entonces... para mí tener esa gente como él, viste, gente, son muy valiosos, son todos artistas, los de esa generación, y bueno, Abel Pintos, Luciano, Nahuel Penici, son gente que canta muy bien, viste, son grandes intérpretes, gente que canta maravillosamente bien, y bueno, a veces si hacía falta algo para demostrármelo más todavía, fue compartir con ellos este trabajo, ¿no? Maravillosos, y como personas además me mostraron tener también un talante increíble, ¿no? Maravilloso. Qué lindo. Quiero ser respetuoso con lo que quedamos, Marito González, querido, porque sé que estás con la familia, es un momento de intimidad. Estoy con mi hijo y con mis nietos. Ajá. Mis dos nietos que tengo acá, porque los demás están todos afuera. Claro. Hoy ha sido una andanada de mensajes y de llamadas en video y todo eso, pero bueno, por la pandemia no hemos podido encontrarnos este año, así que... Sí. Bueno, ha sido muy bonito, y ahora Jaco ha venido con los dos nietos y estamos aquí tranquilos en casa. Un abrazo grande para Jaco, y bueno, obviamente acá desde el grupo Fiel, mensajes por doquier, así que son muchísimos. En agosto nos vemos si Dios quiere, y bueno, seguir disfrutando de este cumpleaños. Ojalá que podamos ir ahí en el Quality, estaremos el 28 de agosto, ¿ves? Y ahí estaremos, sí, estamos. Yo hago como que voy a estar y ya está decidido, sí, sí. Y estoy muy feliz y estoy contando los días para que llegue el momento. Milagro en el Bar Unión, aquí cerquita de esta radio. León Gieco, Víctor Heredia y esta nueva versión con Jairo. Con esto te decimos gracias y hasta prontito, gracias, Jairo. Gracias, muy amable, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Abrazo, felicidades. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental.
cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera, tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa, color de luna, que da el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella lo acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos pa' continuar. A él los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Echando el aire el aguacero. Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición. Los solitarios color de luna bajo el neón. Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón, se va a la calle y sale volando del Bar Unión. Algunos bares parecen hechos a la medida. Son como besos que hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Qué triste es el Bar Unión. En el Bar Unión. El 25 de mayo ahí. ¿Cordobés? Mirá cómo llueve. Sí. La cortinita roja, luces, tenues. Qué emoción, qué lindo tenerlo a Jairo un ratito, permitirnos esta comunicación y dejarnos entrar en su casa con toda su familia allí. Realmente habla del gesto de los humildes, de los grandes, ¿no? Con todas las letras. Sí, acá está el mensaje del Grupo Fiel que decías en la nota. Dice, hermosa nota con Jairo y gracias por nombrar al Grupo Fiel. Y ahí le dejan un cariño también. Al igual que Emiliano Navarro, que dice, excelente nota con Jairo, qué gran artista y privilegiada su voz. Siempre escuchábamos a Jairo, uno de los temas, el ferroviario, nos encantaba, mi padre tenía esa profesión, dice Mariela Ibar. Un poquito de este tema, escuchen, con Luciano. Te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contado. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo, aburrido como un hongo,
solo que un caballo. Estamos repasando un poquito de este disco hermoso de 50 años. Gladys dice, feliz cumple para el gran Jairo, saludos. Bueno, justamente lo que sonaba recién junto con Luciano Pereira lo pedía Javier Acosta. Bueno, siguen llegando los mensajes, bueno, para Jairo muchísimos, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí está Javier que también me dejó un saludo, escribió recién. Nos dice por acá, saludos para el gran Jairo, gran representante de Córdoba. Siempre es lindo escucharlo, nos dice Gise Martínez. Nuestro amor será un himno, alguien también los pidió un poquito, a ver. Será nuestro hogar y nuestros besos darán. Conexión, ¿no? Con sus hijos todos, en este caso aquí con Jack, con esta canción tan bonita, realmente cuando uno habla de un artista con todas las letras, estamos hablando de Jairo, porque más allá de la cuestión musical, de sus composiciones, de su interpretación tremenda, en el amor nos habla siempre de esa conexión con la familia y de su compañera a la que tuvo que tenerla internada por mucho tiempo. Por suerte ya sé que está en la casa en este instante, con todos esos vaivenes, él siempre fuerte, y pudo transformar esta canción de Palito Ortega dedicándosela a ella para levantarle ese espíritu y ánimo. Lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría. Eres sueño en la noche, eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento. Comienza cuando te conocí.
Qué canción hermosa. Digo que esta canción la escuchábamos y por ahí bailábamos con la versión de Palito, pero como la hizo Jairo, realmente es otra cuestión, sí, ¿no? Es distinta. Es otra historia. Es otra historia. Sí. Y es la misma canción, ¿no? Dedicado para su compañera. En este caso, bueno, también yo quiero hacer lo propio con mi compañera que tanto apoyo me da. Así que ahí va, ¿eh? El saludito, el mensaje. Y te acabas de ganar la cena, vamos todavía. Vamos nomás todavía, y seguimos con los mensajes y con la gente que sigue comunicándose, dejando un abrazo para Jairo. Por ejemplo, Margarita de la Vega dice: admiro a Jairo. Y Nelson de Juárez Selman también, que saluda a su compañera, su señora, y reciba el afecto de Jairo y toda su gente. Qué bien. Carmen Olmos dice: me gusta Calle Angosta por Los Chalchas, está participando. Sebastián González: soy fanático de Jairo por su música. Y ahí nos deja los datos. Qué bonita tema este. Podría bailar toda la noche contigo, se llama, ¿eh? Está Iván, está Jaco, está Mario y también su hija. Bueno, muchos, como él lo manifestaba, en Europa, ¿no? Lejos. Y esta situación de que la música y Lucía González puedan estar juntos a través de la canción, de la historia, ¿no? Un poquito de Milonga el Trovador te voy a pedir, ya que estamos en esta celebración. Voy a volver con los chalchaleros en un ratito. Muy también bien. Milonga el Trovador, porque esta es la carta de presentación. Horacio Ferrer escribió esto y Astor Piazzolla lo musicalizó. Se llama Milonga del Trovador, un poquito al menos, querido David, en esta versión donde aparece Eruca Sativa y Abel Pintos, invitados en esto que es lo nuevo de Jairo. Qué bonito, Eruca Sativa, Abel Pinto, Jairo en su cumpleaños, Cristina Rolón, felicidades en su día. Un maestro, dice, pido Indio Toba, Mirta Forni por acá, artista con mayúscula, feliz cumpleaños. Bueno, Ricardo Hugo Urquiza pide Chacay Manta por Los Chalcha, feliz cumpleaños a Jairo. Mirta Ceballos ha programado Ave María, qué lindo, y que dice que lo ha visto en el Festival de Jesús María a Jairo. Osvaldo Galván, señor artista, gracias por todo, y grande, grande Jairo. Melina Lindemann también dejando su mensaje por acá, qué hermoso, ¿eh? Bueno, Indio Toba un poquito. A ver, para todos. El guaramba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.